Hablemos de agro con AgroEnergy. Acompáñame a conocer una enfermedad que ataca el cultivo del tomate, conocida como el mal del tayuelo. Esta enfermedad ataca las plántulas en los semilleros y puede ser ocasionada por los hongos Phytium, Fusarium, Rhizoctonia y Sclerotium. Principalmente el primero. Este patógeno es responsable de podredumbre del cuello y raíces. En semillero, si el suelo está muy contaminado, la plántula no alcanza a emerger, y cuando el ataque se da cuando ya ha emergido, se observa a nivel del cuello, un adelgazamiento de la plántula y muerte de la misma. Este hongo puede permanecer por muchos años en el suelo, hasta profundidades de 80 centímetros. Para el control de esta enfermedad, lo más eficiente es el control preventivo, por lo que se recomienda desinfectar el sustrato a utilizar, además de verificar y controlar la calidad del agua de riego, sembrar variedades de tomate resistentes al ataque del hongo. También se recomienda mantener un buen drenaje en el área de semilleros y alternar el cultivo con ramillas. Además, si el hongo se presenta cuando las plántulas han emergido, se hacen aplicaciones con fungicidas. Un punto importante es no sembrar en lugares con antecedentes de esta enfermedad. Muchas gracias por seguirnos y recuerda, AgroEnergy, energía solar al servicio de la agricultura.